packaging waste is one of the biggest challenges facing our environment. As leaders in sustainable packaging, Smurfit Kappa believes we have a responsibility to help reduce packaging waste. To do this, we're using our expertise in design, innovation, and recycling to develop more sustainable packaging solutions. We're also inviting businesses, designers, and engineers to partner with us to design, innovate, collaborate, and create better planet packaging. Together, let's make packaging waste extinct. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este debate online, en remoto, de cuartos de final de la octava edición de la Liga Española de Debate Universitario. En este debate se van a enfrentar los equipos de la Universidad Ramon Llull y de la Universidad Pontificia de Comillas. Ambos hay que felicitarles porque están en cuartos. Ayer debatieron contra otras universidades. En concreto, la Universidad Ramon Llull salió vencedor frente a la Universidad de Extremadura y la Universidad Pontificia de Comillas ganó a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Bueno, pues muchas felicidades por haber pasado una ronda más de este torneo del CAO, una competición tipo Copa, un enfrentamiento, y estamos en cuartos. Y bueno, pues felicitarles, desearles suerte y a ver cuál de los dos pasa a la siguiente ronda. Bien. Este debate que vamos a presenciar debatirán sobre la pregunta: ¿están tomándose las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Cambio Climático 2050? Esa es el nexo, la pregunta, lo importante. Y sobre ello, los estudiantes universitarios que aquí tenemos presentes han tenido que trabajar, han tenido que preparar, han tenido que investigar, han tenido que tocar diferentes prismas sobre ello para poder argumentar de la mejor manera posible lo que les toca defender. Ya saben ustedes que la postura a defender se hace por sorteo y no tiene por qué coincidir con lo que ellos creen, lo que ellos piensan, sino que como buenos universitarios les van a defender una postura que les ha tocado por sorteo de la mejor manera posible. La postura a favor le ha correspondido defender a la Universidad Ramon Llull, por lo tanto la postura en contra a la Universidad Pontificia de Comillas. La Universidad Ramon Llull está compuesta por Iris Requena, que hará la primera. Bueno, perdón. Está compuesta por Ferran Soler, que hará la exposición inicial, Iris Requena, que realizará la primera refutación, David Andrés, que hará la segunda refutación, y finalmente las conclusiones le corresponderán a Alex Esteve. Y cuentan como capitán con Ignacio Rigaos. Por parte de Comillas, que defenderá la postura en contra, la exposición inicial la realizará Ana Panadero, la primera refutación Alejandro Samaniego, la segunda refutación Pablo Castaño y las conclusiones la realizará Guillermo Ramos. Su capitán es Pablo Carvajal. Los encargados de juzgar este debate seremos Elena Fernández, que es profesora de la Universidad de Valladolid, Fran Carrillo, que es diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía, yo mismo, Fernando Asenjo, que soy profesor en la Universidad de Denver. Bueno, ya han pasado los nervios de ayer de la primera ronda, ya ustedes han roto el hielo, ya saben esto cómo va, seguramente habrán pulido diferentes aspectos para mejorar. Estamos
los jueces y el público en general que nos está escuchando con muchas ganas de escuchar un debate interesante, potente, sesudo, científico. Y les deseamos, los jueces, mucha suerte, que nos hagan disfrutar, pero ustedes tienen que divertirse. Si ustedes se divierten con este ejercicio dialéctico, nos divertiremos todos nosotros. Bueno, doy la palabra a la Universidad Ramon Llull, que hará la exposición inicial Ferran Soler. Y bueno, es el momento de que comencemos el debate. Suerte. Leicester City, equipo de fútbol de tercera división. Un equipo que soñó con algo más grande, con jugar en la Premier League. La gente decía que era imposible, que no se podía conseguir. Pero con un buen plan, adaptándose en todos los momentos y con buenos fichajes, lo consiguieron. En menos de una década, no solo llegaron a la primera división inglesa, la ganaron. Hoy es la Unión Europea que con su buen plan y su implementación y adaptación va a conseguir los objetivos 2050. Buenos días, distinguido jurado, equipo contrincante, público asistente. Hoy, nuestro equipo, formado por Iris Requena, David Andrés, Alex Esteve y yo mismo, Ferran Soler, vamos a demostrar que sí se están tomando las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos 2050. ¿Por qué se está construyendo la estructura que servirá como base para conseguirlos? Antes de presentar nuestros tres argumentos, creo que es conveniente definir dos conceptos clave. El primer concepto clave es ¿qué son los objetivos 2050? Los objetivos 2050 se encuentran en el European Green New Deal y enmarcados en la crisis medioambiental en que nos encontramos hoy, hay tres propuestas clave. Primero, reducir las emisiones de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero netos a cero. Segundo, proteger y conservar el patrimonio natural. Y tercero, transformar radicalmente la sociedad y la economía a un modelo sostenible. Segundo, el segundo concepto es una estrategia clave de la Unión Europea para conseguir estos objetivos. Se llama el decoupling y en palabras de la Comisión Europea significa romper el antiguo vínculo entre el crecimiento económico y los daños medioambientales. Ahora que hemos definido esos dos conceptos clave en que se marcarán este debate, vamos a exponer los tres argumentos sólidos en que nos basamos hoy nosotros. Primero, un argumento que es tecnológico. Y es tecnológico porque esta transición, esos objetivos, tienen dos cosas. Primero, hemos de consumir menos. Segundo, hemos de consumir más verde. Para el primer objetivo de consumir menos, pues, la Unión Europea ha propuesto una estrategia que se llama decoupling, que basándose en el estudio de la ONU, Decoupling 2, y un libro del profesor de MIT, McAfee, More for Less, demostraremos que es una estrategia viable, que es una estrategia eficaz y que ya se está implementando en muchos lugares del mundo. Además, la Unión Europea quiere también consumir más verde. Y eso se consigue con inversión en tecnologías innovadoras. Uno de los sectores con más dificultad de descarbonizar es el transporte, porque las energías renovables tradicionales no funcionan muy bien para los aviones, por ejemplo. Por eso, la Unión Europea está invirtiendo en el hidrógeno, que según un reporte del McKinsey, es clave para conseguir la descarbonización europea. Segundo, propondremos un argumento social, porque es que la educación y la concienciación social de la ciudadanía europea es clave para alcanzar los objetivos 2050. Porque como hemos dicho, los objetivos 2050 son radicales, son ambiciosos, y esto supone que debemos estar todos de acuerdo para conseguirlo. Supone grandes cambios, supone en algún caso algún sacrificio, pero las encuestas de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones demuestran que cada vez más la ciudadanía europea está dispuesta a hacer estos cambios. En penúltimo lugar, el argumento estratégico, que demostraremos que la Unión Europea, a través de su flexibilidad y a través de la vinculación legal, ha hecho lo adecuado para alcanzar los objetivos. En conclusión, tres argumentos. Un argumento tecnológico, uno social, uno estratégico, reafirman que la medida son suficientes para alcanzar los objetivos 2050. Como el Leicester City, la Unión Europea tiene un plan, lo está implementando y conseguirá con su objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar la palabra a la Universidad Pontificia de Comillas para que lo haga su integrante Ana Panadero en la exposición inicial.
Perdona, Fernando, creo que tenemos que hacer las preguntas ahora mismo, ¿verdad? Oh, perdón, que me he liado yo. Estaba yo con otra cosa. Sí, vamos, corresponde a la exposición de los puestos, con lo cual es el turno. Ya saben ustedes que esto supone un ejercicio muy rápido. Ustedes, 10 segundos máximo para hacer una pregunta, unas respuestas breves en 20 segundos y la va a hacer el comienzo de lo que sea cuando dice comillas y después responderá el orador que está de acuerdo. Vale, muy buenos días. En primer lugar, usted hablaba de los objetivos y decía que había que reducir emisiones de CO2 a cero. ¿Es verdad que también ese objetivo lo contempla mediante una transición socialmente justa? Sí. Vale. Respecto a sus argumentos, empezamos ya con su línea. En primer lugar, decía que iba a consumir menos. ¿Nos puede explicar cómo es verdad que vamos a consumir menos si la tendencia actual es todavía a consumir más, por favor? No, porque la tendencia es consumir más globalmente. Ya hay en ciertas partes que se consume menos. Daré un ejemplo. En la agricultura, usando la tecnología innovadora como lo transgénico, ¿no? Se ha conseguido no solo dar más cultivo por acre, pero también reducir la polución y reducir los pesticidas. O sea, en otras palabras, perdone que insista en esta pregunta, ¿usted cree que el actual modelo económico de consumo es perfectamente compatible entonces con este consumir menos, verdad? No, porque si lees el Green New Deal, hay una transición económica a un modelo sostenible. Y esto incluye, por ejemplo, sostenible en una economía circular. No es solamente lo que estamos ahora, las medidas incluyen un modelo a futuro. Vale, después andaremos sobre eso. Ha hablado usted también de consumir más verde, de transportes. ¿Usted sabe que los aviones, por ejemplo, han incrementado un 26% en los últimos 5 años el nivel de CO2? ¿Está de acuerdo con que entonces estamos ahondando bien este problema? Claro, hay un problema muy grave, lo he dicho, es que el transporte, las tecnologías renovables no funcionan, las que están ahora, las tradicionales. Por eso está invirtiendo muchísimo la Unión Europea con el hidrógeno, que sí que servirá para reducir, como dice el reporte de McKinsey, un 90% las emisiones de los aviones. Vale, de acuerdo. En cuanto a otros métodos de transporte, por ejemplo, el coche eléctrico, ¿está usted de acuerdo con que es una solución muy buena y muy adecuada? Sí, y por eso la Unión Europea ha hecho un plan estratégico de la batería para impulsar el coche eléctrico. La Unión Europea se ha hecho diciendo muchas medidas para el transporte. Vale, de acuerdo, muchas gracias. En último lugar, habló usted de cambios y sacrificios. Entonces, ¿usted está dispuesto o cree que están dispuestos a hacer esos cambios y sacrificios después, por ejemplo, del conflicto social que hubo de los chalecos amarillos en Francia? 70% de los europeos están dispuestos, como muestran las encuestas. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y ahora, efectivamente, sí es el turno de la debatiente Ana Panadero de la Universidad Pontificia de Comillas. Discúlpame, Ana, que te he descolocado un poco antes. Son cosas que pasan en el directo. Bueno, fuerte. 1997. 2010, Acuerdo de París. 20, Estrategia de Cambio Climático 2005. Buenos días, miembro del jurado distinguido público, compañeros del equipo contrario. Mi nombre es Ana Panadero y junto con mis compañeros Alejandro, Pablo y Guillermo, quiero explicarles por qué no se están tomando las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos. La pregunta que suscita este debate enfrenta dos realidades que deben complementarse entre sí. Por un lado, la amenaza climática y por otro, la Unión Europea, que destaca en cosas por su liderazgo medioambiental. Y aquí parece más. Ahora bien, por muy intentado que parezca este plan, que lo es, ¿se están tomando las medidas adecuadas? Y es aquí donde nosotros nos surgen una serie de dudas que cambian a objeciones y que acaban siendo los argumentos que demuestran que efectivamente no se están tomando las medidas adecuadas. ¿Pero por qué? Decimos que no, porque no nos permiten alcanzar los objetivos 2050. Y esta es la razón. Se clasifican en dos bloques de argumentos. Por un lado, las razones tienen que ver con el propio diseño de la estrategia per se, y por otro, las razones que tienen que ver con la puesta en práctica de estas medidas. Y entrando ya en el primer bloque de argumentos, encontramos que buena parte de las medidas están mal diseñadas. ¿Por qué? En primer lugar, porque son no ofrecen concretas a problemas particulares de los diseños. Es que en una Europa tan heterogénea como la que tenemos, donde cada uno de los Estados miembros tiene un contexto muy distinto, no es adecuado establecer unas líneas generales para alcanzar un objetivo tan ambicioso. Es que además, estas medidas están mal diseñadas porque hay falta de armonización. ¿Por qué? Esta falta de armonización deriva de una falta de medios, y es que se han empleado muchísimas directivas, pero pocos reglamentos, y muy poca obligatoriedad, que se traduce en que cada uno de los Estados hace lo que quiere. Y además están mal diseñadas porque son
El punto de partida en este argumento es que ya partimos de la base de que no estamos a corto plazo luchando bien o cumpliendo los objetivos contra el cambio climático. Y eso no lo decimos nosotros, sino que las Naciones Unidas 20, donde dice que todos los países europeos están suspensos en, este, en esta lucha. Por tanto, vemos que se genera el efecto de bola de nieve. Si a corto plazo ya no estamos cumpliendo con los objetivos, es muy difícil que a largo plazo cumplamos con los de 2050 con unas medidas tan insuficientes como estas. Y es que esta insuficiencia tiene dos problemas. Por un lado, falla la propia estrategia, que como sabemos, uno de los pilares fundamentales es que la Unión Europea sea líder global en esta lucha. Y por otro lado, es que el problema ambiental no solo que no se soluciona, sino que se agrava. Y todo esto tiene como resultado precisamente lo que la Unión Europea quiere evitar, incumplimiento de medidas, cumplimientos tardíos, incluso negativa por parte de los Estados, que hace que los objetivos no se puedan cumplir. Por tanto, unas medidas que demuestran que los objetivos para los cuales se han establecido no van a ser cumplidos, son medidas que no son adecuadas. Entrando, por otro lado, en el segundo bloque de argumentos, vemos cómo la aplicación de medidas incide sobre realidades creando una serie de dificultades, dificultades que han de añadirse a las ya existentes. Por un lado, tenemos dificultades económicas, y es que va a haber que reconvertir economías de muchos países, lo cual va a ser inasumible para ellos, creando también cantidades de desempleados inasumibles. Por otro lado, tenemos problemas, o todo esto va a derivar también en problemas sociales, y es que va a haber tensiones entre la propia sociedad, como los chalecos amarillos en Francia, como muy bien hemos comentado. Y además, todo va a derivar en problemas políticos, porque va a fomentar los extremismos políticos, los gobiernos como están ocurriendo en varios países europeos, y todo eso va a generar conflictos entre los propios estados de la Unión Europea, que puede poner incluso en peligro la... Por tanto, vemos cómo, o bien porque la estrategia está mal diseñada, o bien porque las medidas generan problemas, estas no son adecuadas. Gracias. Y es el momento de que la Universidad Ramon Llull analice, cuestione, pregunte sobre lo expuesto por la debatiente a la palabra. Buenos días. Me gustaría preguntarle en primer lugar cuáles y cuántos de sus estudios son de este año 2020, evidentemente incluyendo el de la ONU, que sí que han dicho que es de 2020. Tenemos muchos estudios que le mostrarán mis compañeros que demuestran precisamente y que son actuales de 2020 que no se están cumpliendo los objetivos. Sí, la pregunta entonces es cuántos son del 2020, cuántos los que van a presentar son del 2020, si puede cuantificármelo más o menos. Pues no le puedo decir ahora mismo el número, pero se lo demostrarán mis compañeros ahora. Ningún problema, no se preocupe. Entiendo que tiene usted de evidencias también que son anteriores al año 2020, como incluso algunos de los ejemplos que ha presentado en introducción son anteriores al año 2020, ¿cierto? Sí. Entiendo entonces, si me permite, que estos estudios que no son del año 2020 no tienen en cuenta ni la ley climática, ni por ejemplo un informe de la Comisión Europea de hace 16 horas, ni las medidas de este año, ¿cierto? Vale, pero eso sí que nos demuestran cómo a corto plazo no se están cumpliendo y puede generar ese efecto de bola de nieve que imposibilita el cumplimiento de 2050. Cierto, pero la pregunta, si me permite, los estudios que no son del año 2020 que ha dicho usted que tienen no tienen en cuenta la ley climática que se va a aprobar este mes de septiembre ni informes recientes de este verano de la Comisión Europea, que son relevantes, ¿entiendo? Pero la ley todavía no está aprobada y lo segundo para poder probar que las medidas no son adecuadas. No lo tienen en cuenta, entiendo, entonces después explicaremos por qué es relevante. Usted dice que no hay planes específicos para los países. ¿No considera que al llevar un año simplemente esta estrategia, lo importante es primero diseñar las directrices generales y luego ir específicamente a cada país? El objetivo es muy ambicioso, es a 2050 y los países tienen contextos muy diferentes y hace falta una serie de medidas concretas, no líneas generales, que lo único que hace es que los países no cumplan y por tanto no se puedan conseguir los objetivos, que es lo que estamos demostrando que hace directamente que las medidas no sean adecuadas, que es lo que estamos debatiendo. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted, pero los objetivos llevan únicamente un año, se están tomando las primeras medidas. ¿No está de acuerdo usted en que las primeras medidas de un plan tan ambicioso tienen que ser primero diseñar las medidas generales y luego ir específicamente a cada país en un futuro? Es que lo que hace que no sean específicas es que haya muchos países que no las cumplan o que incluso se vayan del plan, como es Polonia. Entonces, no es que haya una, no haya que elegir, es que no las van a cumplir. Luego debatiremos sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas universidades y va a ser el turno ahora de la Universidad Ramon Llull, que va a utilizar el turno de la primera reputación, Iris Requena. Tu palabra. Y
En calidad de primera refutadora, me gustaría empezar mi intervención haciendo referencia a los argumentos que han mencionado desde el equipo rival. Y es que nos han dicho que las medidas están mal diseñadas. Nos han dicho que falta armonización, que hay falta de medios y que falta obligatoriedad. Pero también han dicho que hay muchas directivas. ¿Saben ustedes que las directivas son vinculantes? En segundo lugar, nos han dicho que no ofrecen soluciones a problemas concretos y que son muy generalistas. Bien, no es generalista. Las directivas obligan en resultado. Y esto quiere decir que cada país puede elaborar las medidas que considere oportunas, pero tiene que llegar igualmente. Nosotros les reafirmamos que sí, que se están tomando las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos de 2050 porque estamos construyendo la estructura que servirá de base para conseguirlo, los cimientos, y una estructura que tiene una triple vertiente, tecnológica, social y estratégica. Nuestro argumento tecnológico habla sobre la transición energética, que es muy complicada y que requiere una implementación de medidas adecuadas. Estas medidas las podemos agrupar en dos grupos, en el decoupling y las tecnologías innovadoras. Bien, el decoupling es el objetivo es reducir el impacto material de la producción con avances tecnológicos. Y como les ha dicho mi compañero, nos basamos en el informe de Decoupling 2 del International del Panel Internacional de Recursos y en el libro del profesor del MIT, McAfee, para reafirmar la eficacia de esta gran medida. Afirmamos que se puede conseguir con esta medida. Y es que esta gran medida está ocurriendo, y un ejemplo sería como Plasma Klumper en su estudio, la reducción de químicos que les ha comentado mi compañero, que aumenta la producción. La adopción de esta tecnología transgénica ha reducido las pesticidas químicas en un 37% y ha aumentado el rendimiento de los cultivos en un 22%. Bien. Segundo grupo de medidas, las tecnológicas innovadoras, como por ejemplo el plan de acción de baterías para impulsar vehículos eléctricos que ustedes nos han preguntado en la introducción, estrategias industriales para innovar la infraestructura. Pero la medida importante y estrella que vamos a destacar es la estrategia del hidrógeno elaborada por la Comisión Europea en 2019, que consiste en realizar una inversión de 400 millones de euros hasta 2050, donde reduciremos emisiones en ciertos procesos donde usar energías renovables tradicionales pues es muy complicado, como en el sector del transporte y en concreto de la aviación, que nos han preguntado ustedes también por ello. Y es que de este modo se podría reducir entre un 75% y un 90% el impacto climático producido por la aviación, que ustedes dicen que contaminan mucho los aviones. Exacto, por eso la Unión Europea está elaborando este plan del hidrógeno, que a largo plazo, en 2050, vamos a conseguir reducir las emisiones de los aviones entre un 75% y un 90%. Bien, pasamos a nuestro segundo argumento. Argumento social. Se están tomando las medidas en educación y concienciación social claves para 2050. El hecho de que la sociedad esté concienciada sirve para dos cosas, esencialmente. Que estarán preparados para asumir grandes cambios y que a mayor concienciación social en la ciudadanía, mayor presión social para que el gobierno cambie políticas climáticas. Y es que un reciente informe del European Investment Bank demuestra el compromiso de la sociedad europea y cómo la concienciación está funcionando. Y esto, el informe pone un ejemplo clarísimo, y es que el 70% de los europeos está de acuerdo con pagar un impuesto para financiar medidas climáticas. Y es que a mayor concienciación social también sirve para ejercer presión social sobre el gobierno, como he dicho antes. Y es que así lo demuestra el estudio de Jenstrom, que analizando casos en materia climática concluye que una sociedad informada y comprometida con este tema aumenta la efectividad de las medidas que toma el gobierno. Bien, pasamos a nuestro último argumento, el argumento estratégico. La Unión Europea está sentando las bases institucionales para el cumplimiento de los objetivos de 2050. Y esto se está haciendo a través de dos grandes frentes, la vinculación de los objetivos y la flexibilidad de la Unión Europea. Vinculación de los objetivos, pues bien, se ha creado una ley climática que se va a aprobar en octubre que será vinculante, ustedes que se quejan de la obligatoriedad. Pues bien, no solo esto, también se va a revisar cada 5 años el cumplimiento de estos miembros y si no están cumpliendo se les aplicará una sanción. El segundo frente, la flexibilidad de la Unión Europea. Dentro de las propuestas hay espacio para recalibrar los objetivos, mecanismos que nos van a ayudar a asegurar que vamos a poder llegar a 2050, como por ejemplo, hace escasas 18 horas, la Comisión Europea ha emitido un informe que dice que vamos tan bien para los objetivos de 2030 que podemos ser más ambiciosos e incrementarlo para asegurar que llegamos a 2050. En conclusión, ustedes responden a la pregunta diciendo que no, porque no nos permiten alcanzar los objetivos. De momento, vamos bien, señores y señores. Ustedes nos están pidiendo que estemos allí ya. Señores y señoras,
Esta estrategia de 2050 es un objetivo a cumplir en 30 años y llevamos solo uno. Muchas gracias. Gracias. Turno de la primera reputación de la Universidad Pontificia de Comillas, que la realizará Alejandro Sabañago. El tiempo. Buenos días, mi nombre es Alejandro Samaniego y en esta primera reputación haré dos cosas. En primer lugar, enseñar brevemente lo que no nos explica el equipo rival y en segundo lugar, desarrollar nuestra línea. Y es que nos traían tres argumentos. En primer lugar, el tecnológico, en el que establecían que por un lado iba a haber menos consumo y por otro lado el consumo iba a ser más verde, pero ahí señalaban una medida estrella y era que la tecnología iba a permitir desarrollar el hidrógeno de tal manera que todos los problemas se iban a solucionar. No prueban ni cómo ni cuándo se va a desarrollar y no dicen qué pasa con el resto de cosas, porque en el plan 2050 hay 7 pilares estratégicos y del transporte solo hay uno. ¿Qué pasa con la movilidad urbana? ¿Qué pasa con los sumideros naturales de carbono? ¿Qué pasa con las centrales de carbón? ¿Qué pasa con las centrales de gas natural? No hacen referencia a todos esos problemas que tienen que hacer con respecto a la tecnología. Yo le quería preguntar en aquella pregunta que la reputadora no me ha concedido, si es verdad que los Estados miembros son los que en qué medidas son las oportunas, cómo garantiza la Unión Europea que esas medidas que consideran verdaderamente son adecuadas y eficaces. Tú estableces un objetivo, pero delegas los medios para conseguirlo, no aseguras siempre y en todo momento el resultado. Siguiendo con su segundo argumento, hablan de un argumento social y la concienciación de la misma. ¿Te puedo explicar cómo una sociedad concienciada puede instalar centrales de baterías, puede desarrollar, y si ya concedo su pregunta, transporte eléctrico? ¿Cómo una mera conciencia puede conseguir todo esto si no es con un plan claro y adecuado? En tercer lugar, la estrategia. Decían que era flexible. Tan flexible es la estrategia, ¿cómo no se ha conseguido mantener a Polonia dentro del acuerdo? Podíamos cambiar las cosas para hacer que funcionase. ¿Por qué Polonia se ha tenido que salir? Ustedes dicen que hemos revisado al alza. ¿No habremos revisado al alza porque vamos tarde para estas y tenemos que hacer más trabajo más adelante? Su pregunta, por favor. Viene entonces del estudio del Investment Bank que explica que la concienciación de la sociedad es clave para ejercer presión social en el aspecto climático y cambiar políticas del gobierno en este campo. Por supuesto, la concienciación es clave, pero no es suficiente. Es que están dejando de lado todo lo demás. No dicen cómo van a conseguir todas las medidas, cómo las van a financiar y, sobre todo, cómo van a asegurar que los estados las apliquen. Pero ya entrando con nuestra línea argumental. Decíamos que no son adecuadas en su diseño, en primer lugar, porque son muy generalistas. Si tú le dices a un Estado miembro, consigue esto, pero no le dices cómo hacerlo, en qué plazo y de qué manera, no vas a conseguir responder efectivamente a estos problemas. Y una cosa que ocurre, que ya le he mencionado, es que si tú transpones de la manera que tú consideres oportuna, pero no sabes si es la adecuada para un objetivo tan complejo. En segundo lugar, y es muy importante, esta falta de armonización. La falta de armonización implica que, por ejemplo, mientras en Europa se invierte para conseguir objetivos, los Estados miembros financien con hasta 134 billones de euros a empresas petrolíferas. Esto implica también que empresas como BP y Shell, grandes petroleras, hayan rechazado respaldar el plan de 2050. Por lo tanto, mientras que la Unión Europea rema en una dirección, los actores, tanto nacionales como privados, como son las empresas, enseguida concedo su segunda pregunta, no están remando en la contraria. Por lo tanto, es contraproducente. Si yo marco un gol, pero luego mi equipo empieza a marcar en propia, como decían ustedes, pues exordio, no voy a llegar a ningún objetivo, voy a perder el partido. Pregunta, por favor. Hablan de que no sabemos cómo se consigue la financiación. La Climate Law prevé 1 trillón en 10 años. El Banco Europeo de Inversiones, 1 trillón. El estudio de Panagotis dice que es suficiente. ¿Qué opinan de esto? Yo opino que prever es muy bonito, pero hay que aplicarlo. Lo que vemos es que hasta ahora solo el 10% del presupuesto europeo, y lo siento, pero no tengo tiempo para concederle más preguntas, ya me gustaría, solo se ha aplicado el 10% del presupuesto. Por lo tanto, vamos tarde para un objetivo que se está complicando. Siguiendo con nuestra argumentación, decimos que son insuficientes y es que se están quedando cortas en el alcance de los objetivos. Y esto tiene dos problemas. En primer lugar, es que si tú no consigues en 2020, lo que tienes que conseguir en 2030 y en 2050 es mayor y más complicado. Por lo tanto, tienes que hacer más esfuerzos y esto pues complica la producción. Que solo 11 de los 27 países habían cumplido los objetivos en el año 2017. El Tribunal de Cuentas Europeo establece cómo se ha incumplido el reglamento de codiseño. O vemos como Greenpeace y Oxfam, y esto es una noticia del día de ayer, han demandado ante el Tribunal Supremo al Gobierno de España porque se ha retrasado la implantación del plan estratégico a largo plazo para la solución del cambio climático. Por lo tanto, vamos tarde y esto
tiene un efecto de bola de nieve en el que es más complicado. Pero más importante aún es que cuando vamos tarde en las medidas se agravan los efectos del cambio climático y entonces lo que ocurre es que es más complicado hacer, porque una de las medidas son los sumideros naturales de carbono, que son básicamente la tierra y los árboles. Si cada vez hay más incendios, más sequías y sube el nivel del mar, perdemos esos bosques y esa tierra que absorbe dióxido de carbono, que suponen emisiones negativas y que ayudan a conseguir el objetivo. Por lo tanto, se complica. Y ya cuando aplicamos todas estas medidas en la práctica, encontramos problemas a todos los niveles. En primer lugar, a nivel social. Esto va a generar una transición con mucho desempleo o va a encarecer el precio del petróleo. Esto es lo que ocurrió con los chalecos amarillos. Subió el precio del petróleo, no se podían desplazar a su trabajo y hubo una revuelta social. Vemos que estos problemas tienen consecuencias que hacen muy complicado conseguir estos objetivos. Y por lo tanto, las medidas no son adecuadas y se están tomando mal y tarde. Gracias, Alejandro Samaniego. Y ahora volvemos otra vez a la Universidad Ramón Llull y su debatiente David Andrés, que realizará la segunda refutación de su equipo. Buenos días. En primer lugar, me gustaría pedirles disculpas por haber concedido la pregunta en la anterior intervención. La verdad es que no lo hemos visto, tenemos un problema en el proyector, lo hemos arreglado y no se preocupen que yo os concederá las preguntas que hagan falta en esta intervención. Creo, en primer lugar, y me gustaría analizar, que creo que ustedes confunden un poco, han confundido cómo tiene que abordarse este debate. Estamos hablando de 2050, estamos hablando de lo que se va a conseguir en 2050. Evidentemente es un plan de 30 años y llevamos uno. Ustedes nos están pidiendo que con las medidas que se han tomado en este año ya se vaya a llegar a 2050, y esto no es así. Evidentemente esto es construir las bases, evidentemente esto es construir un plan estratégico. Y entonces lo que nos podría criticar entonces es decir que ahora vamos tarde. El debate habla del futuro, pero tiene que tenerse en cuenta lo de ahora. ¿Cómo estamos yendo ahora? Y ustedes dicen que vamos tarde. Dicen que vamos tarde y la única evidencia que han demostrado de que vamos tarde es una denuncia de ayer de Oxfam Intermón a España, que es una asociación que ustedes saben, una asociación que ya tiene una determinada opinión en el tema. Pues miren, ayer justamente la Comisión Europea evaluó, por el informe del Estado de la Unión, de la Unión Europea, evaluó cómo están ahora mismo los objetivos de 2020 y los de 2030. Y los de 2030 van también, según este informe de hace 16 horas de la Comisión Europea, van también que se ha decidido aumentar su previsión. No queremos reducir ahora únicamente un 40%, sino que nos vamos hasta el 55% de reducción para asegurar que llegamos a 2050. Es decir, la Unión Europea y las instituciones ya están demostrando en los estudios que vamos bien y estamos cumpliendo. Su pregunta. Estamos bien. Entonces, ¿cómo justifica que Polonia, uno, haya salido del acuerdo y, dos, solo se haya implantado el 10% del presupuesto? Pues precisamente porque como es un plan de 30 años... tenemos un problema en este plan. Muchas de las cosas que tenemos que abordar es, por ejemplo, la concienciación social de algunos países que no están de acuerdo. Por ejemplo, usted me ha puesto un ejemplo, Polonia. Y esto sucede, evidentemente, en un plan de 30 años de 28 Estados miembros, no puede usted prever que todos vayan a la par. Y tiene que hacerse un ejercicio de concienciación social que se está haciendo. Y son de las medidas que se están abordando ahora y que tienen un resultado ahora. Por ejemplo, en los últimos 3 años ha aumentado un 20% en toda Europa los ciudadanos que piensan que el cambio climático es el principal problema global. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque tenemos el estudio que hemos demostrado en la introducción que, del Banco de Inversiones, que la concienciación social es importante para ejercer una presión social en temas climáticos que cambie políticas públicas. Es decir, estas políticas públicas en Polonia tienen que cambiarse a través de la concienciación social. Es el mecanismo que tiene la Unión Europea y es el mecanismo que está haciendo la Unión Europea y les hemos demostrado que está funcionando. Su pregunta. ¿Usted cree que el problema de Polonia es la concienciación social o que el 25% de su economía se basa en el carbón? Evidentemente, esto es un tema que hay que ayudar con el Fondo de Transición Justa y se tiene que financiar todos estos fondos para estas economías que dependen del carbono puedan salir del paso. Usted me decía, no se han demostrado los medios que tenemos, no han dicho qué medios se necesitan. Nosotros nos pensamos en este estudio de Panagotis, de la Universidad de Atenas, que calcula aproximadamente entre un 0,4 y un 1% del PIB lo que se va a tener que destinar. Medios que se están poniendo. Climate Law, 1 trillón, se va a aprobar este mes de septiembre. El Banco Europeo de Inversiones se va a convertir en el Banco Europeo Climático, 1 trillón. Es suficiente, se va a financiar suficiente. Además de esto, hay otros temas, que es que la inversión no únicamente viene de las inversiones directas al cambio climático, sino que hay otras inversiones que hace la Unión Europea que de forma indirecta también afectan. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, el Fondo para el Coronavirus que se ha aprobado. Prevé que el 25% de este dinero se dedique a proyectos climáticos. Y además, hay otras medidas que no requieren financiación para su implementación. Por ejemplo, limitar que determinados coches que contaminan una determinada cantidad puedan circular por las ciudades. Esto no requiere dinero, simplemente es una directiva técnica, se instala y, digamos,
El ayuntamiento, el Estado lo aplica y no necesita dinero para hacerse. Con lo cual, creo que la clave de este debate, y es lo importante que tenemos que ver aquí, es que este plan se presentó en diciembre del año pasado, a finales del año pasado. Llevamos un año para sentar las bases. Y en este año han pasado muchísimas cosas. Si la LED hubiera sido en marzo, seguramente muchas de las evidencias que presentamos nosotros no estarían, porque hay informes de 16 horas. Hay el Climate Law que se va a aprobar este mes de septiembre. No estarían, pero en este primer año se han hecho muchísimas cosas. Se han sentado las bases para llegar a 2050. Se ha aplicado que la ley climática vaya a ser vinculante. El hecho de que la ley vaya a ser vinculante va a solucionar todos sus problemas. Ustedes hablan de que no van a cumplir, de que no son obligatorias, pues sí que son obligatorias porque sí van a cumplir, porque son vinculantes. Sus argumentos son tres. Dicen primero que son generalistas. Yo decía, es importante en el primer año primero definir los objetivos generales y luego concretar. Pero además es una estrategia resultadista, que cada país va a aplicar sus medidas con ayudas con el Fondo de Atención Justa de la Unión Europea. Falta de medios, ese era su segundo argumento. La falta de medios no han demostrado cuánto necesitamos. 2 trillones, les hemos hablado ya, que se han acordado y se están ya empezando a instaurar. E insuficientes a corto plazo. ¿Qué opinan de la cohesión social? Que por sí sola no es suficiente, pero junto a la economía circular que hemos hablado y junto a otras medidas sí que son suficientes para ir bien ahora. La Comisión Europea ha decidido aumentar los objetivos y para el futuro seguir mejorando y llegar a 2050. Muchas gracias. Gracias, David. Andrés, ahora le corresponde la segunda y última reputación a la Universidad Pontificia de Comillas, que la realizará el estudiante Pablo Castaño. George Bernard Shaw decía que para todo problema complicado existe una solución sencilla que está mal. Muy buenos días, mi nombre es Pablo Castaño y vamos a comenzar ya con esta refutación porque sí, hay mucho que refutar. En primer lugar, respondiendo a su favor, vamos a decir que, en primer lugar, ninguno tenemos la bola de cristal, ¿vale? Todos hemos venido aquí sabiendo que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero nosotros de nuestro equipo les hemos dado tendencias y ellos simplemente nos han dicho que las tendencias no nos valen, que es un informe de este año o todo lo demás no vale. Debe ser que esta ley climática, una de la que hablan, no se lleva redactando desde 2010. Y si no, díganme lo contrario, porque es totalmente cierto. Desde 2010, 10 años, el progreso prácticamente nulo. El Acuerdo de París de 2015, 5 años, el progreso prácticamente nulo. Todo va en la misma dirección y los objetivos no se están cumpliendo. Ahora le voy a conceder su pregunta, déjeme que conteste su primer argumento. En primer lugar, hablaban del argumento tecnológico. Decían consumir menos. En primer lugar, no lo evidenciaban, decían simplemente que en el futuro vamos a consumir menos. Ellos sí que sacaban la bola de cristal, decían que las tendencias actuales, efectivamente, nosotros les decíamos, oye, eso no dice eso. ¿No dicen eso por qué? Porque precisamente las tendencias actuales dicen que todos los mecanismos de consumo están subiendo. Todos vamos y seguimos yendo a comprar a las tiendas, todos producimos más, todos nos compramos coches, nos compramos muchas camisetas. ¿Cómo vamos a poder decir que, por ejemplo, la economía circular es algo totalmente viable? Es verdad que suena muy bonito y que tiene un plan de 1.000 millones de euros, pero ¿cómo vamos a pensar que es viable en una economía donde su mayor indicador de crecimiento económico, que es el PIB, tiene en su fórmula el consumo? Sin consumo no hay crecimiento. Habría que reformular todo ello. Y la Unión Europea en ningún momento dice cómo. Simplemente dice, vamos a intentar implantar la economía circular. Pero, ¿verdaderamente estamos todos dispuestos a hacer eso? En nuestra opinión, creemos que no. Luego comentaremos un segundo argumento al respecto. Su pregunta, por favor. Sí, disculpe. Es relevante que los estudios sean de este año 2020 porque la estrategia de 2050, que es lo que estamos debatiendo, es de diciembre de 2019. Y el único estudio que ustedes tienen de 2020 es una denuncia a España de Oxfam Intermón, ¿no es cierto? No lo escuchamos, disculpe, no lo escuchamos. Más que una pregunta, le decía que esto es una afirmación. Verdaderamente lo que está pasando es que todos los objetivos que se han ido consiguiendo o que se están yendo marcando vienen desde hace mucho tiempo. Pero siguiendo con su argumento tecnológico, hay un choque frontal, como decía, con su modelo de consumo. Por tanto, el consumir menos no lo han demostrado y queda totalmente fuera de debate. Pero el consumir más verde solo se han centrado en el 20% total de emisiones de CO2 a la atmósfera. Solo en los aviones y solo en el coche eléctrico. Le digo varias cosas. Los aviones de hidrógeno, son ahora mismo una utopía. No hay ningún avión hidrógeno volando ni probándose. Por mucho que haya invertido nada, no sabemos, no hay evidencia científica. Ellos no lo han dicho de cuándo van a servir. Y segundo plan, los coches eléctricos. Un estudio del año pasado, 2019, no sé si les vale, dicen que los coches eléctricos contaminan más que un coche diésel. ¿Por qué? Porque tienen más fricción, pesan más. Y entonces contaminan más y además la producción de energía que viene de ahí, un tema del que no han hablado nada, la producción de energía, precisamente viene de energías de combustible fósil. Entonces consumimos incluso más. Contaminamos incluso más. Su pregunta, por favor, va a ser la última. Usted dice que no vamos on track, que no estamos cumpliendo los objetivos, basándose en una denuncia de Oxfam Intermón. ¿Pero qué opina de que la Comisión Europea ha aumentado los objetivos de 2030 un 25% más porque estamos on track?
Tengo más evidencias que esas. El estudio de Climate Action Network de 2018 dice que solo aprueba 6 de los 28 países. El estudio de Naciones Unidas de este año, de 2020, se parece que les gusta, también dice lo mismo. Ningún país ha aprobado en cumplimiento este tipo de medidas. Pero aún más, la Unión Europea, eso también le digo, la Unión Europea obviamente siempre va a vender que están haciendo cosas para mejor y que todo va muy bien. Pero es que su única fuente es la Unión Europea, que es precisamente la que está defendiendo el cambio. Estamos en política, no se olviden de esto. La Unión Europea tampoco es tonta y sabe que no está cumpliendo los objetivos y necesita ser todavía más ambicioso y, consecuentemente, está aumentando los objetivos. No le voy a conceder más preguntas porque sigo con su argumental. Segundo de esos argumentos, el primero ha caído, porque lo del consumo verde, cuando solo nos han hablado de una industria del 20% y han dejado atrás la producción de energía, la industria y demás, ha caído y lo de consumir menos en ningún momento lo ha evidenciado. En segundo lugar, el argumento social. Ustedes básicamente dicen aquí, y es la línea base de su argumentación, que correlación, o sea, perdón, que si hay voluntad, automáticamente vamos a conseguir el cambio. Bueno, perdonen que les diga, correlación no implica causalidad. Si ahora mismo hacemos una encuesta a todas las personas del mundo y les decimos, ¿quieren ustedes acabar con el hambre? Seguro que todo el mundo dice que sí. Y también seguro que hay medios para hacerlo. Porque si todos donamos una parte de nuestro patrimonio, se puede hacer. ¿Pero verdaderamente se haría? Yo creo que no. Y yo creo que durante muchos años se ha demostrado esto. Correlación implica causalidad. Este argumento ok por sí solo. Pero les pongo casos concretos. Casos concretos, por ejemplo, de los chalecos amarillos en Francia. Ha habido una revuelta social tremenda a este respecto. Donde porque simplemente subían los precios del petróleo, automáticamente ya se quedaba fuera de debate porque directamente decían, oye, mira, nosotros no estamos dispuestos a pagar precios más altos simplemente por ser verdes, porque no lo podemos hacer. Pero también el abandono de Polonia, que es un ejemplo que ustedes no han querido comentar, es un ejemplo lógico de cómo no hay suficiente conciencia social porque saben que no es viable económicamente. Incluso los ecologistas, como también decíamos, se quejaban ayer. Y último lugar, muy fácil, argumento del estratégico y flexible. El plan es muy bonito, el plan es verdad que parece muy bonito, que cuadra mucho, pero verdaderamente nos están hablando de que están sentando las bases. No nos hablan de ninguna medida específica ahora. El cambio climático es algo muy grave. Las emisiones netas, cero netas, son algo que necesitamos conseguir de forma inminente. No se hace ya y no se está haciendo ya, nos han dicho que igual se hace a futuro, estamos perdiendo y las medidas son claramente inadecuadas. Muchas gracias. Bueno, y continuamos teniendo la palabra a la Universidad Pontificia de Comillas, que va a proceder ahora a su última intervención con la conclusión y que le corresponde a Guillermo Ramos. Cuando esté preparado Guillermo, pues que comience y nos recapitule lo que este equipo ha visto en este debate de cuartos de final entre la Universidad Ramón Llull y la Universidad Pontificia. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Ramos y en primer lugar agradecer al jurado, al público asistente y al equipo contrario por su presencia virtual. En segundo lugar, invitarles a que hagan conmigo un análisis de lo que ha sido este debate. Que creemos que ha caído del lado de comillas, principalmente porque el equipo contrario ha caído en una teoría muy bonita, pero que al aplicarla a la práctica pierde todo. Empezamos con argumentos esgrimidos por el equipo contrario. Nos hablaban de un argumento tecnológico. Decían que no, que vamos a consumir menos. Algo que no han demostrado, como bien ha dicho Pablo, y que además Pablo ha dicho que, bueno, se está evidenciando que además... Argumento que ha caído. Nos dicen de consumir más verde. Bien, pero aquí Pablo, Alejandro, perdón, les ha dicho, es que ha aumentado en un 26% las emisiones de CO2 de los aviones. Más Pablo les ha dicho, ¿qué les parece que los coches eléctricos consuman mucho más que un coche de diésel? Algo que no han explicado. Y además nos hablaban de la estrategia del hidrógeno, ¿no? Que bien ha dicho Alejandro que cómo la van a implementar tampoco nos lo han dicho. Segundo argumento, un argumento social. Nos hablaban de la educación clave. Y aquí Pablo lo ha explicado muy bien. La correlación no implica causalidad. Una voluntad no es suficiente. Decía Alejandro que la concienciación no es suficiente porque al final lo que hace es que chocamos directamente con el modelo industrial de muchos países basados en esa carbonización. Nos gustaría además haber interpelado un poco más a la R1, pero no nos ha dejado. Por otro lado, hablaban de un argumento estratégico y nos decían que era flexible. Flexible cuando al final Polonia se ha salido no será tan flexible. Y además nos hablaban de la ley de cambio climático que, como bien ha explicado Pablo, lleva tratándose desde 2010, no ha habido avances o el avance ha sido bastante lento. Y además el Acuerdo de París, que también pretende el mismo objetivo al fin y al cabo, también está alcanzando avances demasiado lentos o no los está consiguiendo. En cambio, nuestra línea se ha mantenido fuerte, no se ha mantenido reclutada. Hablamos de un primer bloque, de unas medidas mal diseñadas. Porque en primer lugar eran generalistas, porque no daban soluciones concretas a problemas específicos. Y aquí hablamos de Polonia, de Hungría, de República Checa y otros ejemplos. Por un segundo lugar, de una falta de armonía. Es que cada país va a su ritmo. ¿Por qué? Por una falta de coherencia, por una falta de obligatoriedad. Y aquí Pablo se lo ejemplificaba con la evidencia del Investigate Europe.
por un argumento de insuficiencia, porque cada incumplimiento de un objetivo a corto plazo impide o dificulta la consecución de objetivos a medio largo plazo por el efecto bola de nieve que explicaba Pablo. Nos hablaban Alejandro y Pablo de evidencias de los 11 de 27 países que lo han conseguido y el resto no, y además de todos los problemas con el cambio climático. Y un segundo bloque de problemas, problema por un lado económico, porque hay una inviabilidad de la reconversión de la industria de algunos países, sobre todo los del este, y por la incompatibilidad de la economía circular con ese modelo económico de muchos países. Además, también hablamos de un argumento social donde tratábamos el tema de la pobreza energética y de un político con la fragmentación de europea y el auge de los populismos y extremismos. Y es que, señores, decía Sir Francis Bacon que pensar es gratis, pero que no hacerlo sale carísimo. Por tanto, no se basa solo en actuar ya, sino actuar también bien para salvar el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Finaliza este debate realizando la conclusión la Universidad Ramon Llull, que bueno, su debatiente Alex Esteve nos va a mostrar en estos momentos su palabra, su tiempo. Buenos días, mi nombre es Alex Esteve y voy a proceder con el turno de conclusión del equipo Ramon Llull. En primer lugar, me gustaría agradecer a toda la organización del torneo, al jurado y al público que nos está viendo en streaming. Ante la pregunta que hoy nos atañe, nuestro equipo contesta que la Unión Europea sí que está implementando las medidas adecuadas porque se está construyendo la estructura que servirá como base para alcanzar los objetivos de 2050. Antes de proceder a la explicación de estos argumentos, me gustaría destacar los errores en los que ha incurrido el equipo rival a lo largo del transcurso del debate. En primer lugar, creemos que ha habido un error de base, en el que se nos plantean unos objetivos en 2050 y el equipo rival pretende que apliquemos todas las medidas para cumplir esos objetivos en el primer año, cuando llevamos un año de los 30 que aún quedan. Nos han argumentado, por ejemplo, el hidrógeno, en que aún no existen aviones que funcionen con hidrógeno. Y es que nosotros estamos de acuerdo, pero es que ahora estamos asentando las bases para en un futuro aplicar ese hidrógeno y que sea de más efectivo y conseguir llegar a los objetivos. Y en segundo lugar, nos han intentado desbancar todos nuestros argumentos mediante objetivos, diciendo que no estamos on track, mediante objetivos anteriores al planteamiento de los objetivos de 2050 y a las medidas para alcanzarlos. Por lo tanto, todos sus estudios no están teniendo en cuenta ni el informe de la Comisión Europea ni, de, por ejemplo, la ley climática. Bien, habiendo analizado dichos errores, procedo a repasar última manera nuestros argumentos. En principio, un argumento tecnológico. Les hemos demostrado cómo la Unión Europea está construyendo la infraestructura tecnológica necesaria para el gran cambio del consumo. Eso se lo hemos evidenciado mediante el estudio del profesor de McAfee del MIT con la estrategia del decoupling y el informe de McKinsey en la inversión en tecnologías innovadoras, demostrando cómo ese hidrógeno tiene un rol crucial para descarbonizar la economía europea. En segundo lugar, un argumento social, el que les hemos demostrado cómo se están tomando las medidas adecuadas en materia de educación y concienciación social, claves más en objetivos a largo plazo, ya que esos grandes cambios, concienciando, podremos realizar mayores cambios y que sean estas medidas más efectivas. Eso se lo hemos dado con estudios como la de la Comisión Europea y European Investment Bank. Y finalmente, un argumento estratégico, en el que hemos demostrado cómo las medidas son adecuadas en virtud de la flexibilidad de la Unión Europea por esos mecanismos de adaptación de los objetivos de 2050 y su vinculación legal. Mediante esa ley climática, que sus estudios no tienen en cuenta porque es actual, que vincula a los Estados miembros y que se va a aprobar en octubre, ya que tiene el apoyo del Parlamento Europeo. Es decir, tres argumentos. Un argumento tecnológico, un argumento social y un argumento estratégico con los que afirmamos que la Unión Europea sí que está tomando las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos de 2050. Y es que, señores y señoras, hoy la Unión Europea tiene un plan. Es el Leicester City y conseguirá llegar a lo más alto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambas universidades, a ambos equipos, por este debate, que ha sido respetuoso, muy científico, en definitiva universitario, y ustedes han demostrado además un gran trabajo previo de documentación e investigación, y por tanto les felicitamos. Son excelentes oradores, hay una cantera muy importante que tenemos en el ámbito del debate, con lo cual les felicitamos por ello.
los jueces, nos ha gustado mucho el debate, y a continuación el equipo de jueces pasamos a debilidad. Ya saben que los resultados serán comunicados por la organización en las redes sociales y en la página web de la LEDU, ledu.es. Bueno, pues es el momento nuestro de reunirnos, valorar lo que se ha expuesto aquí, ver la forma y el fondo, y a partir de aquí tenemos un resultado y uno de ustedes pasará a la semifinal, que será a la tarde, y bueno, pues les deseamos mucha suerte en el futuro. Muchas gracias y suerte en los futuros debates. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.